everybody. My name is Alberto Cervantes. I'm one of the authors of the paper. And here I am with Josue Martinez at the Quarks offices in Mexico City. So this is where, the place where the method has been applied. Bueno, pues me gustaría pedirte si puedes platicarnos un poco acerca de ti. Sí. ¿Y de cuánto tiempo llevas trabajando como arquitecto? Ok, mi nombre es Josué Martínez y tengo un tiempo de alrededor de 7 años trabajando como arquitecto, unas veces cumpliendo el rol estrictamente y otras veces con las funciones de arquitecto en un rol distinto. Ok, bueno, vamos a platicar un poco acerca del sistema en el que estuviste trabajando. Entonces me gustaría pedirte si nos puedes hablar un poco ¿de qué se trató ese sistema el particular donde se aplicó este método? Ok, el sistema acerca del que vamos a hablar es un sistema para la banca en México, específicamente para la banca social, para microcréditos. Se trató de un sistema que debe realizar la facturación, que realiza la facturación del 100% de los estados de cuenta de esta institución para sus clientes. Esto es a partir de una legislación en México alrededor de la generación de estados de cuenta como comprobantes fiscales digitales. Ok, y con respecto a este sistema, ¿cuáles son cuáles fueron los requerimientos más retadores, en particular en términos de tributos de calidad? Ok, tomando en consideración que dicho sistema debe procesar el 100% de los estados de cuenta para generar sus comprobantes digitales, los retos más importantes giraron en torno a generarlos dentro del tiempo límite, es decir, requerimientos no funcionales relacionados con el desempeño principalmente. En resumen, teníamos un requerimiento que consistía en generar el 100% de los estados de cuenta, es decir, de 3 millones de estados de cuenta, durante las siguientes 24 horas de manera inicial, y posteriormente sostener un crecimiento de alrededor de un 5% mensual, sostenido durante al menos 3 años. Esos fueron los retos más importantes desde el punto de vista arquitectónico para este sistema. Ok. Bueno, y ya con respecto al diseño del sistema, ¿de qué manera se realizó este diseño? O sea, ¿lo hiciste? Bueno, se siguió este método de diseño que es basado en ADD, pero ¿puedes platicarnos un poco acerca de cómo estuvieron las iteraciones? O sea, ¿cómo fue el proceso de diseño? En general, para el diseño primero tomamos de base, bueno, dada la importancia en este caso de que en este sistema todo giraba en torno a los requerimientos no funcionales de los atributos de calidad relacionados con desempeño, dado que esos eran la base, bueno, primero se decidió analizarlos con esa base, y después con respecto a experiencias anteriores me di cuenta que el tipo de sistema es un tipo de sistema muy predominante en la banca, en el que se denomina batch, el tipo de sistema, un tipo de sistema batch. Entonces eso sirvió de base en cuanto a arquitectura para proponer alguna posible solución. Con esa base y tomando en cuenta los requerimientos, se buscaron, se hizo el análisis formal de requerimientos, se modelaron los atributos de calidad y posteriormente se analizaron algunas de las opciones, tomando además en consideración que como restricciones teníamos algunas plataformas en específico, en este caso .NET y Java. Con esa base se tomó en consideración cuáles son los frameworks o las herramientas que en un momento dado pudiesen cumplir con un diseño batch dentro de las plataformas que son restricción. Posteriormente se tomó como base Java debido a la experiencia del equipo de trabajo en esa plataforma. Ya con esa restricción se analizaron varias de las opciones
para hacer implementaciones de tipo batch en esta plataforma y nos encontramos con un framework denominado Spring Batch. Alrededor de Spring Batch, que ya implementa por sí mismo cierta cantidad de patrones de diseño, se comenzó a tomar de base para el diseño de alto nivel de la aplicación. De esta manera se analizaron los componentes principales y se empezó después la descomposición de cada uno de esos en sus componentes y demás. Ok, entonces partiste del patrón de un sistema batch, pero de forma muy temprana elegiste un framework, que en este caso fue Spring Batch, y más adelante, cuando seguiste en la descomposición, ¿te enfocaste en elegir patrones o bien ya eran cosas que estaban asociadas a este framework en particular? Ok, en este caso, digamos, punto de partida común quizá hubiese sido analizar con base en patrones de diseño. Sin embargo, debido a que este framework en particular cubría gran parte de las necesidades, el punto de partida fue opuesto. Primero tomamos en cuenta el framework, analizamos este framework para ver qué patrones de diseño estaba utilizando. Posteriormente nos apegamos a ese diseño que nos proponía el framework, tomando siempre como base los patrones que implementa, y sobre eso partimos para el diseño de la aplicación. Ok, y antes mencionaste que tus atributos de calidad primarios eran desempeño, principalmente desempeño. ¿Ahí ese cómo, o sea, una vez elegido el framework, cómo atacaste ese aspecto de desempeño? Ok, una vez elegido el framework, el aspecto de desempeño se atacó a través de que este framework en particular tiene una manera de escalar de manera horizontal a través de diversas opciones que tiene, y lo que se empezó a hacer es, de manera temprana, se comenzaron a hacer pruebas de desempeño emulando los datos. Entonces, a través de esas pruebas se vieron como que cuáles eran las opciones de crecimiento utilizando el mismo framework base sin hacer modificaciones profundas a la arquitectura del código. Entonces, con esa base es uno de los frameworks que nos dio una posibilidad mayor de crecimiento sin hacer modificaciones profundas a la arquitectura general del sistema. Entonces, una vez que tomamos en cuenta todas las distintas opciones y hicimos algunas simulaciones con datos de naturaleza similar y procesos de naturaleza similar a las de nuestro sistema, eso nos sirvió de base para determinar que era un estupendo candidato a cumplir los requerimientos que eran nuestros drivers para este sistema. Ok, muy bien. Y bueno, durante el proceso de diseño, entonces, ¿estabas codificando al mismo tiempo que diseñabas? ¿O cómo fue eso? ¿Primero diseñaste conceptualmente y luego codificaste? Ok. Cuéntanos un poco. El proceso general más o menos partió de la base de analizar cuál eran las opciones. De entre las varias opciones, digamos, se estudiaron cuáles eran las posibilidades de cada uno de los frameworks, sobre todo en lo que tenía que ver a aumentar el rendimiento sin modificar en lo esencial la arquitectura. Y una vez tomados en cuenta esos requerimientos, empezamos a codificar de manera temprana ciertas pruebas de escritorio o pruebas de concepto, digamos, tomando como base nuestra naturaleza de datos y de procesos de nuestro sistema. Ya con esa base se analizaron varias opciones y se decidió por una en particular, y eso fue desde el arranque del diseño, o sea, al inicio del diseño. Y eso nos sirvió de base para hacer el diseño de alto nivel y posteriormente el detallado. Ok. ¿Y tuvieron problemas después ¿hubo algún problema significativo? ¿O este método de diseño te ayudó a evitar algún tipo de problema? ¿O aún así, digamos? Ok. En este sentido, para mí lo valioso de tomar esta metodología como marco de referencia para el desarrollo de arquitectura y la posterior implementación de la solución
es que nos permitió de manera temprana paliar bastantes problemas que, de haber ocurrido en una fase muy posterior del proceso, hubiese sido demasiado costoso solucionarla. Evidentemente, como cualquier solución humana, tuvimos varios problemas posteriores que difícilmente podíamos haber previsto, porque fueron problemas demasiado detallados, muy apegados a la implementación. Sin embargo, nos sirvió demasiado que en fases tempranas, tanto con el diseño de la arquitectura, con la evaluación de la arquitectura, una documentación adecuada y tomando en consideración los atributos de calidad de manera temprana en el proceso, nos ayudó a evitarnos demasiados problemas. Y de no haber sido así, realmente hubiese sido muy costoso tener que rehacer después el sistema para poder atacar esos problemas de arquitectura, lo cual es una práctica común, por lo menos en México, para el desarrollo de sistemas. Okay. Pero entonces, ¿este método que te da como un proceso sistemático para diseñar, te aportó alguna diferencia? O sea, ¿le ves alguna ventaja? O no, o siendo que dices que ya aplicabas como algún método, ¿qué opinas al respecto? Bueno, en mi caso en particular, este método lo que me permitió es darme un marco de referencia, una estructura base a través de la que yo puedo partir, y tomando eso como base puedo ir refinando, ir pensando, es decir, orienta mi pensamiento, mi línea de pensamiento sobre una línea en particular, para hacer mucho más concreto mi diseño, y brindarme un punto de partida a través de la cual puedo iniciar el diseño. Digamos que antes de eso, antes de hacer este método y tomando en cuenta más bien la experiencia, era algo un tanto más caótico, un tanto más desorganizado. Y este método lo que me permite es, primero, tomar en cuenta de los puntos de mayor importancia, como por ejemplo, era muy común antes de esto que yo olvidara, por ejemplo, las restricciones, que yo olvidara algunos drivers, como los atributos de calidad, como algunos de los atributos de calidad. Y en este caso, eso es clave para mí. Me permite siempre pensar en los puntos más importantes, como los atributos de calidad y las restricciones, tomando eso como base de partida, y posteriormente me ayuda a estructurar mi línea de pensamiento para tener un diseño de que parte de lo general a lo particular. Esa es para mí la aportación más importante de esta metodología. Ok, y bueno, con respecto a los patrones, frameworks y tácticas, en el momento del diseño, ¿tú privilegias alguno de esos conceptos de diseño, o es una mezcla, o cómo, qué dirías al respecto? Ok, al respecto, yo lo que diría es que en este caso en particular, y creo que es como que una práctica bastante extendida, no partimos de que voy a usar en particular uno de los patrones de diseño, sino más bien la naturaleza de nuestra aplicación, o de nuestra solución, mejor dicho, nos permite elegir entre uno de los muchos frameworks que pudiesen darle solución a ese problema. Generalmente los frameworks suelen estar orientados hacia la solución de ciertos problemas. Por dar un ejemplo, en el mundo Java eran tan extendidos los problemas de integración fina dentro del código, que surgieron frameworks como Spring, que nos permiten en un momento dado hacer una integración mucho más sencilla, nos permiten integrar distintas partes de una manera muy simple. Sin embargo, ese mismo framework pues también implementa patrones como inversión del control y cantidad de patrones de diseño. Por lo tanto, la línea general de pensamiento que ahora sigo es, a partir de la naturaleza de mi solución, eso me permite elegir alguno de los frameworks que puede solucionar esos problemas comunes. Y para mí, los patrones de diseño dentro de un framework me permiten
analizar cuál sería el comportamiento esperado, de qué manera implementa su solución, cada uno de esos patrones, en qué parte de mi solución la voy a integrar, etcétera. Es decir, para mí ahora la línea general de solución parte a partir de los frameworks, y los patrones de diseño para mí más bien son una base que me permite analizar mi solución que yo voy a integrar. ¿Este método de diseño de arquitectura lo usarías para toda clase de sistema que tuvieras o solamente para cierto tipo de problemas? Ok, esa me parece una estupenda pregunta. Por lo siguiente, en general mi línea de pensamiento es que no existe una solución universal para cualquier tipo de problemas, y esta metodología precisamente cae dentro de esa línea de pensamiento. Definitivamente no la utilizaría para cualquier tipo de problemas. Hay problemas que, ya sea por su costo, por su tiempo de implementación o por la naturaleza de la sencillez del problema, yo creo que no vale la pena invertirle tanto tiempo, tanto esfuerzo y recursos materiales para hacer un producto que al final de cuentas no va a sacar provecho de la misma. Yo definitivamente el nicho que le encuentro en donde es perfecto la aplicación de esta metodología es aquel en donde, ya sea por el tamaño del sistema, por el tamaño del equipo humano que lo va a integrar o por la importancia de las restricciones y los atributos de calidad, esos van a ser las guías para el desarrollo de la solución. Ese me parece el entorno ideal. Por darte un ejemplo, yo no sugeriría este tipo de metodología en una simple aplicación en donde, por ejemplo, vayamos a registrar clientes para tener una base de datos actualizada de clientes, puesto que es una aplicación bastante sencilla en donde es muy probable que nos tardemos bastante más en aplicar la metodología en su conjunto, hacer el análisis, el diseño y demás, en cuanto a resolver el problema por sí mismo, que es algo ya bastante de uso bastante común y que cualquier persona con medianas capacidades y experiencia podría implementar. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Josué. Gracias. Hasta luego. Gracias. Thank you very much. Goodbye.